Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias. Mi nombre es María Victoria Gómez y tengo el placer de acompañarlos durante los próximos 30 minutos con la información más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro departamento de Antioquia y también en el país. A continuación, los invito también a seguirnos a través de nuestras redes sociales. CNC Medellín y canal cncmedellín.com es nuestra página web. A continuación, los titulares. Titulares. Autoridades en Antioquia identifican a uno de los 10 presuntos asesinos en la masacre de Río Negro, donde murieron 7 personas la semana pasada. Aún no hay capturas. En Itagüí, un hombre quemó 3 vehículos y la grúa de la Secretaría de Movilidad tras negarse al control de espacio público en medio de un hecho de intolerancia. Se acaba el tiempo. Desde la Secretaría de Hacienda se advierte que hasta el próximo 19 de julio habrá plazo para pagar el impuesto vehicular en el departamento. Siguen las pruebas y las revisiones de la línea K del Metrocable. Desde el Metro de Medellín aseguran que un tercero será quien audite el proceso de revisión para mayor transparencia. Y en deportes, ya es oficial, Shakira será la artista invitada a la final de la Copa América. La colombiana estará el próximo domingo 14 de julio en Miami. En minutos les contamos todos los detalles aquí en CNC Sports. Titulares. Iniciamos nuestra emisión del día de hoy de CNC Noticias con información sobre cómo avanzan las investigaciones en cuanto a la masacre que ocurrió hace unas semanas en una zona rural de Río Negro, donde lamentablemente 7 personas perdieron la vida. Según la información que se maneja hasta los momentos, los presuntos responsables podrían pertenecer al Clan del Golfo. Según las autoridades en Antioquia, recientemente se habría confirmado la identidad de solo una persona de los 10 presuntos involucrados en esta masacre. Que recordemos, en las primeras hipótesis se señala que esto ha sido resultado de retaliaciones de grupos armados en la zona contra presuntos informantes de la banda criminal Los Mesa, quienes se disputan el control territorial en el oriente del departamento. La comunidad en general, en especial los habitantes del municipio de Río Negro, exigen prontos resultados frente a este sanguinario hecho, pues aún continúa la incertidumbre y el temor luego de esta masacre registrada el mes pasado en Río Negro, Antioquia. Y en otras noticias les contamos que un hecho de intolerancia se llevó a cabo el día de ayer, pues un hombre cegado por la rabia en Itagüí, en el barrio San Gabriel, incendió su motocicleta y también otras que se encontraban en resguardo de funcionarios de espacio público y también de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Esto sucedió mientras estos funcionarios se encontraban realizando un operativo en esta zona. Según la información de las autoridades, al momento de los controles, varias motocicletas fueron inmovilizadas, ya que estas eran reparadas en los andenes del sector. Una situación que desató la ira de uno de los propietarios de los vehículos y en medio del procedimiento prendió fuego a su moto y a su vez al vehículo oficial que realizaba el levantamiento de los vehículos detenidos. Este hombre fue capturado y deberá enfrentar a la justicia por el delito de incendio contemplado. Esto dicen las autoridades municipales. Rechazo total y contundente en contra de las vías de hecho. Un ciudadano de San Gabriel que movilizó y hizo su pare respectivo. Su vehículo no cuenta con ningún documento, moto inmovilizada, y este bandido, este delincuente, le prende candela, no solo a su moto, sino a 3 vehículos más y a la grúa de movilidad. Con contundencia fue capturado y será puesto tras las rejas. No vamos a permitir que estos bandidos regresen a la ciudad de Itagüí. Le pido a la fuerza pública y a los jueces que este tipo de acciones sea rechazada con contundencia y se ha enviado a la cárcel. En Itagüí, delinquir no paga. Y en más noticias les contamos que desde la Personería de Medellín informaron que Darío Alberto Correa Castrillón fue destituido. Este es subcomandante de tránsito y también encargado de la Secretaría de Movilidad de Medellín, pues esto presuntamente por ser declarado como culpable o responsable de hechos de acoso sexual en hechos ocurridos en el año 2023. Escuchemos qué dicen las autoridades. La Personería Distrital de Medellín, a través del proceso de decisión disciplinaria, impuso sanción de destitución del cargo e inhabilidad general por el término de 10 años
para ejercer cargos públicos y desempeñar funciones públicas al señor Dairo Alberto Correa Castellón, su comandante encargado de la Subsecretaría de Seguridad Vial y Control de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Medellín. Luego de surtir todos los procedimientos establecidos por la ley, los cuales se realizaron con todas las garantías procesales y constitucionales, se declaró disciplinariamente responsable al señor Dairo Alberto Correa Castellón Correa por conductas de acoso, hechos ocurridos en el 2023. Y ahora cambiamos de temas porque les informamos que tenemos información sobre cómo avanzan las investigaciones con respecto al accidente que ocurrió hace unas semanas en el Metrocable de Medellín, exactamente en la línea K, donde lamentablemente una persona perdió la vida. Pues desde la compañía han asegurado que avanzan con las revisiones de este sistema de transporte, en donde participan más de 150 personas del área de cables aéreos en compañía de un contratista especializado, el cual está realizando todos los trabajos de mantenimiento y evaluación del sistema, con el fin de obtener la certificación BO, lo cual será realizado por un tercero para mantener la transparencia del proceso y entregar garantías de seguridad y óptimo funcionamiento de la línea. Es también pues importante resaltar que las revisiones y pruebas también se extenderán a los otros 5 metrocables con el fin de descartar previamente otras afectaciones que puedan exponer la integridad de todos los involucrados y seguir garantizando un servicio de alta calidad. Escuchemos qué dicen las autoridades desde el Metrocable de Medellín. Durante estos días hemos seguido avanzando con la inspección y verificación de los principales elementos de la cabina de Metrocable Línea K. Hemos desarrollado un trabajo en equipo bastante importante con el objeto de poder abordar rápidamente la revisión e inspección de estos elementos. Esto gracias al equipo conformado por 157 personas del área de cables aéreos y en compañía de un contratista especializado y con las certificaciones necesarias para realizar este trabajo. Los ensayos no destructivos que se están realizando en los elementos utilizan técnicas como ultrasonido, corrientes de Eddy, radiografías, líquidos penetrantes e inspección visual. Esto nos permitirá diagnosticar y verificar la seguridad y conformidad de los elementos que conforman la cabina. Este trabajo se complementará con una certificación B0 realizada por un tercero que dará fe que la seguridad y el funcionamiento de la línea está conforme con los criterios de la normatividad internacional para sistemas de transporte por cable aéreo. Muy bien, y con esta información es momento de ir a una pequeña pausa comercial, pero enseguida regresamos con toda la información. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Bienvenidos a nuestro segundo bloque informativo y les agradecemos por continuar en sintonía de CNC. A continuación, pues más información y les contamos que el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se pronunció y rechazó categóricamente pues la constituyente promovida por el actual presidente de nuestro país, Gustavo Petro. Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones. Yo le digo un no rotundo a la constituyente que impulsa el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque yo lo que considero es que lo que pretende el gobierno nacional actual es cambiar la constitución para quedarse de manera eterna en el poder, para perpetuarse en el poder y para replicar modelos populistas de América Latina que han llevado sus países al fracaso a través del populismo. Es que la gente no come constituyente. La gente tiene hambre. La gente se siente insegura, la gente necesita ese empleo y lo único que genera ese anuncio de constituyente es más incertidumbre.
más crisis económica, más violencia, más crisis social. Y cambiamos de tema porque el secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia pues alerta a toda la ciudadanía para que se pongan al día con los impuestos vehiculares. Y es que tienen hasta el 19 de julio para poder pues cancelar estos impuestos vehiculares. Además, subrayó que el dinero recaudado de estos impuestos será en bien para programas alimenticios para los niños y niñas de nuestro departamento. Escuchemos qué dice. Hasta el próximo 19 de julio tienen tiempo los propietarios de vehículos automotores en el departamento de Antioquia para pagar su impuesto vehicular sin ningún tipo de sanción. Ya habíamos hecho todo el proceso de descuentos por pronto pago, que fue muy importante para el departamento, y logramos incrementar el recaudo en más del 25%. Ahora necesitamos que se pague ese impuesto vehicular sin incurrir en ninguna sanción. Quien así no lo haga deberá pagar una sanción y los intereses, y sobre todo la importancia de que estos impuestos van dedicados a disminuir el hambre en Antioquia, a financiar la política de seguridad alimentaria y nutricional. Los invitamos a que nos acompañen pagando a tiempo el impuesto vehicular hasta el próximo 19 de julio. Y en otras noticias les contamos que el día de hoy los cielos del oriente de nuestro departamento de Antioquia rugieron al pasar los aviones CAFIR de la Fuerza Aérea Colombiana. Para muchos fue un momento inquietante, pero lo que no sabían es que se trataba del prelanzamiento de la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial más importante de Colombia, la cual se realizará en un año entre el 9 y 13 de julio, en su lugar habitual, el Aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Ante esta muestra de lo que será esta nueva edición de la feria, pues hay grandes expectativas, pues se espera que los expositores sean profesionales de distintos niveles del sector aeronáutico, así como invitados especiales que han hecho que este evento como uno de los más importantes en el planeta, pues mostrando las destrezas de las fuerzas aéreas con majestuosos shows en el aire. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Aquí estamos García y yo en un evento que él me dijo, nena, acompáñeme, que a mí me da miedo ir solo a hablar allá. Entonces yo fui, estuve sacando la cara por él. No me vi ahí sacando la cara por él. Yo, la verdad, nena, le voy a recomendar. Yo de usted haría un cursito de Photoshop, la verdad. ¿Para qué diga? Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Y continuamos con más información, pero esta vez información en el ámbito deportivo. Nuestro compañero Dylan Orjuela nos tiene todos los detalles. Y nosotros, mientras, también les queremos contar que Colombia tendrá representación sí o sí en la final de la Copa América. Y es que se confirmó la presentación de Shakira en este festival de fútbol, pues tan importante. A continuación, nuestro compañero Dylan Orjuela con toda la información. Victoria, cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Así es, comenzamos CNS Sports con el corazón lleno de orgullo y alegría, porque una artista colombiana, en este caso se trata de Shakira, estará en la final de la Copa América 2024, en donde esperemos que también esté la Selección Colombia. El evento será el domingo 14 de julio en Miami. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó la presencia de una artista colombiana para el show musical en la final de la Copa América 2024. Ahora sí, llegó el momento de anunciar a la superestrella que va a estar en la final inolvidable de la Copa América. Una superestrella que creyó en grande y que representa y magnifica la grandeza latinoamericana en el mundo. Así como nuestro fútbol, ese día de la final va a ser una final de fiesta, y nadie mejor que Shakira para que esté con nosotros a disfrutar esta gran final y con ustedes a compartirla y juntos hacer de esta maravillosa competencia
la mejor del mundo. La reconocida cantante Shakira será la encargada de poner el sabor en la final que se disputará en Miami, pero para ella no es nuevo estar en un show de estos. La barranquillera ha hecho parte del espectáculo musical en el Super Bowl y ha participado en 3 mundiales de fútbol. Una canción de los mundiales que es muy recordada es aquella del Mundial de Sudáfrica 2010, la cual es de su autoría. Los ganadores de las llaves entre Argentina versus Canadá y Uruguay ante Colombia serán los que disfruten del espectáculo. La final de la Copa América 2024 será este domingo 14 de julio a las 7 p.m. de la noche, hora colombiana, con más de 54.000 aficionados que asistirán a la fecha en el Hard Rock Stadium en Miami. El país sueña con que no sea la única representante tricolor en la final de este domingo. Gran orgullo el que nos representa Shakira a nivel mundial. Bien, y seguimos en modo selección Colombia, porque el día de mañana la selección, el conjunto tricolor, disputará la gran semifinal frente a Uruguay. Y si usted está en Medellín, podrá disfrutar del partido en pantalla gigante, porque el Inder y una gran iniciativa instalarán pantallas gigantes en ojo para que anote y se vea el partido. Andalucía, la Francia, Comuna 2, Santa Cruz. Parque Gaitán, Comuna 3, Manrique, Los Mangos, Comuna 6, 12 de octubre, El Vergel, Los Cerros, Comuna 9, Buenos Aires y la Unidad Deportiva de Belén, Rincón, Comunidad 16, Belén. En total serán 5 pantallas. El pasado sábado, unas 3.450 personas disfrutaron del encuentro entre Colombia y Panamá en 7 pantallas gigantes, ubicadas en placas polideportivas administradas por el Inder y en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa. Las 3 jornadas de la fase de grupos congregaron a más de 5.250 ciudadanos. Se espera que esta vez sea igual, pero por el momento escuchemos a Eduardo Silva Meluc, director del Inder, que habló de esta gran iniciativa. Un saludo para todos, mi Medellín de la alegría, del deporte y de la recreación. Ojo, les cuento que en todos estos días en la Copa América hemos llevado las pantallas del Inder a varios barrios de Medellín para que veamos los partidos. Hemos impactado casi a 9.000 personas. Niños, familia, puro fútbol en paz, alegría, viendo los partidos de la Selección Colombia. Ojo, mañana vamos a estar en 5 lugares nuevamente. Ahora les cuentan en qué lugares especialmente vamos a estar para que nos acompañen. Y eso nos acompaña la gente del Inder, de Recreando, para que pinta caritas para los niños, para hacer recreación, para que juguemos un rato antes y en medio del partido. Les mando un abrazo y síganos acompañando con alegría. Un abrazo, chao. Y de la Copa América, ahora hablamos de la Eurocopa, porque hoy se disputó la primera llave de semifinales entre España y Francia. El conjunto español es el primer finalista de la edición 2024. Y repasemos lo sucedido en el mítico estadio Allianz Arena, que es donde juega y es anfitrión el Bayern de Múnich, el equipo más importante de Alemania, porque al minuto 8 iba a llegar esa anotación de Kolo Muani, el jugador del Paris Saint-Germain, el delantero que tiene el conjunto francés. Pase de Kylian Mbappé y lo celebraba toda la hinchada francesa. Se lamentaba el técnico español Luis de la Fuente. Y era el gol de Francia, que por el momento se ponía adelante en el marcador y daba ese gran paso a la gran final de la Euro. Pero ojo a esa joyita de gol, sí. El de 16 años, solamente 16 añitos, que hacían ustedes a los 16 años. Pues bueno, Lamine Yamal anota el gol del empate en las semifinales de la Euro para darle a España el 1-1 parcial al minuto 21. Lo celebraba toda la afición española y se lamentaban precisamente los franceses. Un golazo, nada que hacer para Magnin, y era el gol de Lamine Yamal. Acá hablaba Kylian Mbappé, pero nada que hacer ante semejante golazo de Lamine Yamal. Vuelvo y le repito, 16 años, categoría modelo 2007. Y ojo, porque al minuto 25 iba a llegar ese gol de Dani Olmo. Mire, el malabarista Dani Olmo, marcado con la número 10, la baja, control dirigido, la manda a guardar y Koundé la ayuda al final a que ese balón tome trayectoria al arco. Y era el gol para España, que anotaba el 2-1 y que así iba a terminar el partido. Y al final España espera rival entre Países Bajos e Inglaterra, que se jugará el día de mañana también a las 2 de la tarde, y usted claramente tendrá todos los detalles aquí en CNS Sports.
Recordándoles también que hoy también se jugará una de las semifinales de la Copa América. Así como se jugó la de la Eurocopa, hoy será la primera llave de semifinales que tendrá como protagonistas a Argentina y Canadá. Mañana se jugarán las segundas llaves tanto de Copa América como de la Eurocopa, en donde esperamos tener buenas noticias con la Selección Colombia. Bien, y ahora hablamos de noticias del Valle de Aburrá, porque en el municipio de La Estrella se inauguró el edificio del deporte del Valle de Aburrá. Se vivió un evento histórico el pasado sábado 6 de julio con la inauguración del edificio del deporte. La celebración inició a las 10 de la mañana con un gran desfile que tuvo como lugar de encuentro la unidad Tierra Fresca y que recorrió el municipio hasta llegar a la unidad deportiva alrededor de las 12 del mediodía. Con una inversión que supera los 16 mil millones de pesos cofinanciados con el Ministerio del Deporte, el edificio cuenta con 5 niveles, ascensor y paneles solares que lo surtirán de energía, lo que hace una construcción sostenible, en lo que se destaca como novedad la piscina climatizada y la inclusión de la disciplina de gimnasia artística, ambas disponibles por primera vez en nuestro territorio. Bien, y con esto llegamos al final de la sección deportiva y de todo el bloque informativo de CNC Noticias. Usted recuerde seguirnos por todas nuestras redes sociales como CNC Medellín. Los dejamos con el informativo de Bello Cuenta. Feliz resto de noche.